Muy buenas noches, estamos en la edición 147 del Pique de la Semana y hoy tenemos un programón con una entrevista que vamos a hacer ahora en un ratito nomás, que ya lo voy a estar llamando a Fabián Mastromain, que fue quien pescó la lisa enorme en la laguna Salada de Madariaga ayer. Pescó terrible lisa de 7 kilos 800 y hablé hoy con él y nos va a dar una nota ahora, nos va a contar un poquito cómo fue. Mientras termino de compartirlo en los grupos que me está faltando y ya lo vamos a estar, vamos a estar arrancando. Un segundito más, vamos con la... Vamos a llamarlo y vamos a hablar sobre esta pesca tan interesante, tan linda que es la pesca de la lisa, que la pescó pescando pejerreyes, ¿no? Que nos va a explicar un poquito cómo hizo para poder sacarla, para que el equipo le aguante. Así que bueno, vamos a aprender un poquito hoy de Fabián. Ya termino de compartir en dos lugares más y arrancamos con el programa y con un llamadito que le vamos a estar haciendo ahora en vivo a Fabián. Me falta acá y ya estamos, ¿eh? Uno más y ya estamos. Bueno, ya estamos largando, así que lo vamos a llamar a Fabián. Vamos a los saludos primero, antes de llamarlo, así se sigue conectando gente. Así al momento. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Carlos de Coti Pesca, uno de nuestros auspiciantes. Carlos, estamos por cumplir 150 programas, ¿eh? Así que de alguna manera vamos a festejar algo que vamos a tener que sortear. Y fíjate, ahora vas a ver la nota, qué pesca de lisa que se han hecho. Walter Tito Alfonso, buenas noches. Javier Pereira, bueno, se está empezando a conectar gente, así que Ángel Macayo, buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por la info que me estuviste pasando, Ángel. Estoy viendo acá, me pones qué pasó. Pescaron una lisa de 7 kilos 800, Ángel. No sabés lo que es eso, 85 centímetros, ya la vas a ver. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Desde Derón, saluda. Horacio Montes de Oca, guía de Laguna Cochicó, que siempre nos pasa informes. Carlos Alberto Cabrera. Bueno, vamos a llamarlo a Fabián. Vamos a buscarlo acá en la agenda. Fabián Mastromain. Ahí ya lo vamos a ver. Vamos a poner el volumen al máximo. Hola. Hola, Fabián. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, vos, ¿cómo tenés los brazos de sostener esa lisa? La verdad, increíble, ¿no? Increíble.
Estoy contento, José, estoy contento. Y no te vas a olvidar nunca más de esto. ¿Sabés? ¿Sos consciente de lo que lograste? Porque vas a quedar como el récord de la Laguna La Salada durante décadas, yo pienso, porque no creo que se vuelva a repetir una pesca como esa. No, la verdad que no, es algo increíble porque hice la salada hace unos años, dicen que vieron un cardumen, pero comentarios nada más, pero nunca, yo los años que voy, yo y muchísima gente que va a la salada de años, nadie sacó una caliza. Es algo increíble lo que sucedió, ¿no? Es increíble, porque no es un lugar que haya lisa que pescamos lisa, pescamos pejerrey, vamos todos a buscar el pejerrey. Y apareció una lisa que no sabemos cómo apareció. Y del tamaño que apareció. Qué cosa increíble, ¿no? Y No lo podemos creer, nadie lo podemos creer. no, y lo bueno de haber tenido una línea en condiciones, ¿no? Porque ¿cómo la tenías armada la línea? ¿Con qué nylon? Porque tiene que aguantar los tironeos de la lisa. Con multifilamentos, bueno, la verdad que el reel era nuevo porque casualmente había comprado un reel, lo tenía hace rato porque le puse un multi nuevo del 18 y finito, preparada para la pesca de pejerrey. Y la línea también era nueva, con bollita lo saqué, con una naranja, con bollita chiquita, porque el pejerrey está muy delicado para comer. Y buscamos equipo muy livianito para pescarlo. Así que estaba con bollita, color naranja, como repito, y con bajada cortita, 15 centímetros, 20 centímetros. Porque el pescado está picando muy bajito. Sí, Así que. vos sos de Pinamar y sos habitué a la laguna. Sí, ¿En algún momento, ya habías pescado lisa ahí? No le digo que no, nunca se pescó lisa en la laguna la salada. Claro. No, nunca salió lisa en la salada. No, no. La pesca de la salada es pejerrey. Pero no hay, nunca, no sé de dónde salió esa lisa, es increíble. Increíble. Va todo el mundo, la laguna la salada la visita mucha gente porque por el tamaño de pejerrey que está saliendo. Hay tamaños muy grandes que están saliendo en la salada. Pero vamos, yo voy toda la semana a pescar. Durante el invierno voy toda la semana, una vez por semana o dos voy. A veces me sé quedar. Pero nos encanta la pesca de pejerrey, pero esto es lo que se nos dio una lisa, algo increíble. No lo podemos creer nadie, nadie lo va a creer. Todo el mundo que se enteró de esta noticia no lo puede creer. Y El es, tamaño también, que es algo increíble, el tamaño que tiene, 7 kilos 800 pesos. sí, No lo podemos. 85 centímetros. 85 centímetros, lo Ahora, medimos ahí en la tabla de la salada. en el momento del pique, vos ya sabías que no era un pejerrey. Mira, nosotros estamos buscando el movimiento del pescado. Siempre buscamos, todo pescador que va a pescar ahí busca el movimiento. Y ya vimos movimiento cerca de los juncos, nos arrimamos y tiramos y mi compañero saca un doblete de bagre. Y a mí me pica, pero no un pique o sea, de bagre, fue como un pique de pejerrey. Y cuando caneo, siento el peso del animal, del pescado, y dijimos otro bagre. Pero cuando lo empiezo a traer, veo que no viene como el bagre. Empezó a correr para el costado, y ahí me di cuenta que no era un bagre. Pensamos cuando venía que lo que menos pensé que no, obviamente que era lisa, pensamos que era una taralila, una tarulla, y cuando le vimos lomo, nos extrañó, dijimos no, tiene que ser una tarulla, pero cuando la alcanzamos a ver cerca del bote que se enojó, ahí se alejó la cabeza y dijo que una lisa no lo podíamos creer, imagínate la desesperación que nos agarró, porque el equipo que tenemos es livianito. Claro. Decir que no, en realidad en el animal no peleó mucho, porque no sé por qué no, las lisas son muy peleadoras. Sí, no, nos pasó por alrededor del bote, pero no la podía frenar, pero con tanto cuidado de no cortar. Y los chicos no podían poner el coco porque semejante animal no entraba en el coco. Así que hicieron malabares,
el compañero se clavó un anzuelo a la mano y con anzuelo clavado y todo, la sacaron por la desesperación de sacar ese animal. Una cosa increíble, no la podíamos creer cuando la vi. Y si se quedó, la levantaron entre los dos y bueno, una alegría enorme porque algo increíble lo que. No lo podíamos creer, estábamos como que no podía ser cierto, ¿no? Algo increíble. Y si se complicaba más, se tiraban al agua a buscarla. Sí, no, seguro que sí. No, no, cosa increíble. Pero no lo cortamos, tuvimos muchísima suerte. Te repito, no peleó mucho la lisa porque si pelea mucho con ese quilaje no la freno con nada. Para el equipo livianito que tenemos nosotros no lo podemos frenar. Pero lo que tuve, la suerte que tuve que nunca la cogí, porque uno trae un bagre y cuando trae, bueno, trae una más. Y se lo traje muy tenso porque para que no me rompiera la línea. Porque como venía tan pesado, yo dije que tiene que ser dos bagres. Pero vi que venía una sola bollita abajo y ahí me empecé a preocupar. Digo, semejante bagre que agarré, con un peso terrible todavía. Y la traía muy despacito. Y traía ese traje rápido porque era lo que cortaba todo, ¿no? Sí. Pero la verdad es que está sabiendo que lo que tenía, ¿no? Traje de casualidad, traje tan despacito así. No. Para que no me rompa el equipo. Porque era muy pesado, era muy pesado la verdad. Una cosa que no se puede creer. Y de la frustración que tenía de haber pensado que era un bagre, cuando viste que no había bigote, estaba como loco. No, no, cuando vimos el animal ese, no lo podíamos creer. Digo, no puede ser, no puede ser. Y bueno, entre las cuatro personas que había, había uno que es muy pescador de concurso y de lisa y todo, se volvió loco porque dice, esto la verdad que nunca visto, la verdad que no, nunca se vio. Chiquilaje de lisa y en el lugar que lo sacamos, porque no hay un lugar de lisa. Y en la época que estamos, ¿no? No. Lo que nos extrañó no tenía la telita en el ojo. No tenía la telita en el ojo, tenía el ojo bien descubierto. No, la verdad que increíble. Porque aparte que ya estamos con estos fríos, ya la lisa no es de comer. ¿Y qué estaban en los callejones? ¿Dónde estaban? No, el lugar que lo sacamos se llama Bahía de las Nutrias. Bahía de las Nutrias. Queda para el lado del laberinto, una cosa así. Sí, para el medio más o menos, ahí pasando la casilla. No, no, no. Saliendo del club, hacia la derecha, para el lado de la reserva, pasando la reserva, hay un lugar que se llama Bahía de las Nutrias. Bahía de las Nutrias. No, y contra los juncos lo sacamos. Bien, bien pegadito los juncos. Porque nos fuimos ahí porque íbamos navegando y tuvimos movimiento y tiramos ahí. Pero no lo podemos creer porque estaba bien pegadito los juncos. O sea que la tipa andaría. Sería el lugarcito que andaba adentro de los juncos. Y sí, estaría media letargada y por ahí le molestó la. Atacó porque le molestaba la boya, el ruido cuando caía. Seguro porque cayó y al ratito nomás picó. Y con mojarra. Ni siquiera tenía vientudo, porque si tenía vientudo, bueno, pero no, picó con mojarra. ¿Y ustedes estaban con guía? No, no, sin guía. Sin guía. Nosotros estamos sin guía. Sí, éramos cuatro compañeros que vamos siempre y bueno, no, estamos sin guía. Pero fue tipo 11 de la mañana, 10 y 11 de la mañana. Más o menos. Y aparte estaba un día feo también, ¿no? No estaba. El día estaba frío, pero no había viento, estaba nublado nada más, pero no había viento, pero no nos tocó un día de primera, pero estaba bastante pasable el tiempo. Estaba lindo. Pero esto es algo increíble, la verdad que algo increíble lo que nos sucedió. Fue algo que no se puede creer en el. Ninguno de los pescadores y pescadores ahí, gente que se arrimó ahí, pescadores que vienen, yo hace 30 y pico años voy a pescar a la salada. Yo soy de Dolores, hace 32 años estoy en Pinamar, pero siempre seguí mucho la lisa en la zona de Dolores. Claro. Pero cuando venía a Pinamar, o sea, de Dolores venía también acá a la salada a pescar ahí. Pero de que estoy acá en Pinamar, bueno, soy habitual de ahí, de la salada. Soy socio vitalicio ya. Porque tiene un club que nos encanta a todos los pescadores y bueno, lo que tenemos la suerte de tenerla acá cerquita, la disfrutamos, a la laguna. Es un lugar muy lindo, muy lindo. El que no lo conoce,
Tiene que conocerlo porque es algo increíble. Sí. Y mala pesca que se está haciendo acá en la ciudad. Sí. Con buena especie. Ahora está un Siempre. poquito más complicado por lo frío y cuando, bueno, yo fui hace 3 semanas, me tocó un día de viento, el agua de chocolate, se nos complicó muchísimo la No. pesca. No. Tenés que decir los días para venir. Cuando está feo, viento y eso, no, el agua de chocolate no pica nada. Pero gana un día lindo y hace buena pesca. Yo estuve ayer, bueno, no salí, salí poquito, pescaré muy poquito, pero la semana pasada también, porque no agarré día lindo, pero hace más o menos 15 días atrás, agarré un día lindo y sacamos 60 pescarrey, 58 pescarrey entre 4, hermosos pescarrey. Lo tenés que agarrar el día que esté lindo. Sí, Y hay sí. pescado, hay muchísimo pescado, muchísimo pescado. Sí. Navegás y se ve todo en movimiento. Lo que pasa es Exacto, que se te le tiene que ven. tocar el día muy lindo para pescar. Sí, nosotros Hoy pescaron bien, ¿eh? fuimos en Tengo. septiembre y también metimos 65 a la 2 de la tarde y estábamos afuera. Ah, Pero, es increíble. y el porte, todo parejo, grande, gordo, Sí. lindo pescado es No, ahí. no. Y hoy fueron los compañeros míos y estaban pescando bien. Es depende del día, pero hoy estuvo solcito, estuvo lindo. Por Claro. eso que se está dando mucho, pero depende del tiempo como esté la pesca. Hoy lo encontraron unos amigos míos también y pescaron. Pescaron bien. Ahora, vos decís que la pescaste a las 11 de la mañana. ¿Hasta que saliste, tenías ganas de seguir pescando o ya estabas hecho? No, te digo la verdad, yo ya no quería pescar más, estaba tan emocionado con la. Aparte, uno de mis compañeros me sacó la foto y se la pasó a otro amigo y la evidenció, subió en las redes. Y yo no tengo nada de señal, porque tengo línea Claro y no tenía señal. Movistar sí, ¿verdad? En la sala. Así que me volvieron loco a mi compañero llamando a mí. Yo no tenía señal, también tenía 500.000 llamadas cuando llegué. Y cuando llegué al club, estaban todos, la comisión de club, todos esperando el trofeo. Y bueno, la verdad que fue increíble. Increíble lo que viví y lo que estoy viviendo, no se puede creer. Hazte cuenta que estoy soñando. Es increíble. Y Increíble lo sí, que me sucede. para los que somos amantes de la pesca es una pesca tan deseada como la lisa, que es una pesca tan difícil Muy difícil. y conseguir una lisa de ese tamaño es Sí, como yo para creo que no. retirarte. Yo nunca escuché que haya sacado una lista tan grande. Nunca escuché. La verdad que es increíble que haya salido una lista de ese tamaño y en el lugar que no es habitual la lista. Eso no se puede creer. La verdad. Por eso mismo estoy muy contracontento. Una cosa que no. No se cuenta que lo estoy soñando, esto lo que está pasando. Y sí, ahora tenés que hablar con la gente de Madariaga porque le estás haciendo una propaganda bárbara todo estos días. A ver si te dejan la embarcación sin cargo, a ver que cómo hacen, que arreglen algo, viejo. Sí, la verdad, nada, no, son tan buena gente. El muchacho que está en la construcción ahora, bueno, que está antes también es buena persona, y que hasta ahora tenemos una amistad con Sosa, con Agustín Sosa, y bueno, estoy muy contento de haber, yo que tantos años que voy, de poder tener la suerte de pescar y dejar un trofeo que lo vamos a embalsamar y vamos a tener para que la gente lo disfrute, la pesca de lo que salió acá en la salada, Y sí, ¿no? porque Gracias. en un par de años van a decir, no, es mentira, esa lisa no existe, bueno, que vayan y que la vean. Es cierto, hay muchos que mucho no lo creen, piensan que no, pero bueno, están los videos, está todo. Sí, Nosotros yo he visto tenemos varios filmado. comentarios en las redes Sí. diciendo, ¿cómo no está un video cuando la saca? ¿Y qué vas a llevar una lisa ahí? Aparte, el que entiende un poco la foto que tenés arriba de la embarcación. Que está sangrando, se ve que está muy fresca la lisa ahí. Sí, porque pobrecita, yo cuando sacaron la foto le agarré un poquito la llave, entonces ahí hay un montón de sangre. Y ninguno no se dio cuenta los chicos de filmar en el momento, pero yo siempre voy a corriente a pescar. Y cuando uno engancha algo grande, se da el tiempo de filmar, filmamos todo, hacemos todo al final.
Pero en este momento nadie nos dimos cuenta de firmar porque toda la desesperación que era una lista que te va a poner a sacar el teléfono y demás. Y cuando la sacamos no lo podíamos creer. Ninguno nos dimos cuenta de firmar el momento, ese momento que se fijó. Pero fue algo emocionante, muy emocionante. Pero aparte era bastante difícil poder filmarla porque por lo que tengo entendido, vos estabas con la caña y habían dos más con copo. Éramos cuatro. Un compañero había sacado doblete de carril y había hecho un desfile con la línea. Estaba desarrollando la línea. Y los otros dos compañeros estaban ahí queriendo sacar la lista que no la podían sacar, no la podían levantar. Claro. Y la suerte que tuve porque estuvieron luchando para sacarlo y yo estaba con la caña tensa. Y se le escapaba las manos y se le iba y me llevaba a mí, no fue algo, fue emocionante, porque fue algo terrible que no nos cortó, es algo que no se puede creer, porque la bajada finita tenía, no se puede creer. Sí, tenía también el equipo nuevo, la traza nueva, todos los anzuelos nuevitos también. Y estamos pescando con anzuelos chicos, como está muy delicado el pescado. Para comer estamos pescando con anzuelos chicos. Sí. Y bueno, y no nos cortó, fue algo increíble que no haya cortado. No lo podemos creer. Y la verdad que me metió la danza esa para felicitarlo, lo buena que era la danza. No, no, es lo importante. En Madariaga tenés que llevar bajada de 40 y depende de la época que vas a ver lo más grande, hasta la madre de 50 porque te explota todo. No, vos sabés que yo lo armé con madre de 50 y bajada de creo que de 30. Pero un buen nylon. Sí, un buen nylon. Sí, Claro. Un buen nylon. Pero es increíble que no me haya costado, no lo puedo creer. No ¿Qué? Sé si No, y que no te haya roto el rotor, porque muchas veces te revientan los rotores. Nada. Te juro que no me rompió nada, el equipo me quedó intacto. Los chicos tuvieron que cortar después, bueno, uno cortó el anzuelo porque se lo tenía clavado en la mano, pero tuvieron que cortar para desenredar porque enredó con la línea a los otros, un tirón, dio toda la vuelta, agarró las cañas a los otros, bestioles. Pero la línea quedó intacta. Tuve que cortar dos anzuelos para poder desenredar la mano, pero la línea quedó. Ni siquiera el nudo corredizo se arrojaron. Mira, Increíble. Está bien hecha. Sí, bien hecha está. Y lo que hay que hacer ahora, bueno, embalsamar la lisa y embalsamar la mano de tu compañero con el anzuelo. Sí, bueno, y siempre jugamos competencia nuestra, la mano. Sí. Siempre jugamos un picadito. Claro, un picadito hacemos siempre. Y el año pasado, bueno, se llenó la bodega conmigo, mi compañero. Este año lo vengo pareciendo. Y está bien. Así que bueno, pero te digo la verdad, no nos olvidamos del vino, nos olvidamos de todo. Con la sorpresa que nos dio y la verdad que yo le agradezco a ellos de poderla ver. Sin ellos no lo podría haber pagado nunca. No, seguro. Nunca, nunca. La verdad que no. Así que muy contento con mi compañero que vamos siempre a disfrutar. La pesca. Y bueno, eso es lo lindo que tiene la pesca. El vino se lo perdoné, no se lo cobré. Bueno, pero igualmente ellos podrían llevar un vino en la próxima salida, ¿no? Sí, la próxima, sí. Y además, mañana voy a comer un asadito al Club de la Salada, que me invitaron. Sí, está bien. No, está bien. El grupo, la verdad que los chicos de la comisión, todos son una gente bueno, muy buena, muy buena gente. Con la propaganda que le hiciste, decirle a Agustín que te dé la embarcación. Se la tiene que tener lustrada cada vez que llega. La verdad que sí. No, siempre la tiene muy bien. Imagínate ahora que va a ser algo increíble. Esto es soñado lo que está pasando. Y bueno, al club le viene muy bien porque, bueno, no necesita mucha propaganda porque la verdad que todo el mundo sabe nada. Sí. Dice que están salando ahí, muy lindo tamaño, todo. El club está muy. No es por ser el del club, ¿no? Pero la verdad, está muy bien armadito, está muy lindo el club. Y la gente cuando va disfruta. Y bueno, y ahora hay un montón de trofeos grandes que han sacado Pejerrey, ¿viste los trofeos que hay? Impresionante. Sí.
lo han llamado ahí. Y ahora va a ver, si Dios quiere, una lista de los chiquillos. Está bien. No se puede creer. La verdad es que no se puede creer. Así que bueno. La verdad que es importante. Bueno, Fabián, te agradezco la nota, la predisposición que tuviste desde el primer contacto. Y bueno, gracias por compartir. Tenemos mucha gente en este momento, hay 20, estaban 25 conectados. Esto después lo ven más de 1000 personas, en un par de días empieza a verlo. Así que está bueno compartir este momento con todos los pescadores. Sí, solamente los pescadores saben lo que yo estoy viviendo en este momento, porque que sabe de pesca, sacar un animal, un pescado de ese tamaño y el lugar que lo sacamos, que la gente que va a pescar las paradas sabe que no hay lisa más, que no hay, nunca vimos lisa, sacamos, y sacar una lisa de ese tamaño es algo que no lo podemos creer todavía. No, y nosotros, vos decís que los pescadores sabemos, nosotros nos imaginamos, el único que lo sabe sos vos. La verdad que no lo puedo creer. Y no soy la persona de suerte sacar siempre pejerreme que voy y no tengo sacado un pejerreme más de 1 kilo ya. Y hay amigos con hijos que no han nunca y se han sacado de 1,800 kilos, 2 kilos, y yo nunca tengo la suerte. Y se lo dio con la lisa, pero con los pejerreyes ahora no se me ha dado sacar el tamaño. Pero bueno, esta vez tuve suerte. Saqué. La verdad que muy contento. Bueno. Te digo, bueno, hay muchos comentarios que te están agradeciendo por compartir la anécdota. Bueno, felicitaciones, es tocar el cielo con la mano. Hay varios comentarios importantes, así que bueno, te agradezco la nota y bueno, voy a seguir con el programa, que ahora ya no sé si le va a interesar mucho a la gente, pero bueno, vamos a seguir con el informe del pique, que tenemos bastante hoy. Bueno, gracias, ¿eh? No, de nada, gracias a vos. Bueno, era Fabián, que yo lo tenía mal anotado, después vi que se conectó el hijo y pude corregir ahí Mastromain. Yo lo tenía como Mastromain, pero lo tenía con N final y con I latina, pero ahora aparentemente ahí dijo un fenómeno mi viejo, lo anoté bien. La pesca siempre da revancha, dicen acá. Bueno, vamos a ir a lo que es el informe del pique. Con un audio de Cochicó, vamos a arrancar por Cochicó. Ahora tengo que ponerme a buscar todo, a ver qué acá. Bueno, gente que pide disculpas que está en un cumpleaños, pero bueno, ya lo va a ver en diferido, así que no hay problema. Vamos a ver acá, vamos a arrancar entonces con Cochicó, Horacio Monte de Oca, que recién estaba conectado. Con un novio de él. Hola José, buenas tardes. Bueno, le acerco un poco lo que fue el fin de semana, la pesca en Laguna Cochicó. La pesca sigue muy buena, sigue mejorando a medida que va refrescando la temperatura, a medida que va refrescando el agua, va mejorando los portes, pero la mayoría del pescado hay que pescarlo con versátil, sale muy poco arriba, la mayoría del pescado está comiendo 1,60 m a 2 metros de profundidad. Hay que pescarlo con versátil o líneas tipo paternoster. Y ya digo, muy poco. Bueno, ahí recuperamos, por suerte lo paré el audio, lo vamos a poner de nuevo, vi que me cortó el micrófono, así que ahí vamos a seguir. Es un tema de internet, que se fue internet y volvió. Y el pescado también se puede pescar a esa profundidad, una línea de 2 bollos. Hay que hacerla de 2 bollos por el tema del largo de la bajada.
Pero bueno, la carnada que mejor sigue rindiendo es el filé de intú y algo de mojarra viejo. Bueno, eso es un poco el informe de lo que fue el fin de semana de Laguna Coichicó. Abrazo, buena semana para todos. Bueno, muchas gracias, Horacio. Y vamos a seguir con Cuero del Zorro. Estoy con problemas acá para poner los comentarios. Cuero del Zorro, a ver ahí si me lo deja sacar. Vamos a sacarle el de Horacio, vamos a ponerle Cuero del Zorro. Del amigo Guillermo Cabrera. Me decía que, bueno, sigue firme el pique con Paternoste a 3 metros. Y a la tarde, según el viento, está picando a flote. Nos vamos para el lado de Hinojo. Aflojó un poco con el frío, pero continúa buena la pesca con ejemplares chicos. Y cada tanto hubo alguno de buen porte, nos decía la gente del pesquero Loma Alta, José Victoria. Tenemos un audio cortito de Sauce de Lisandro Capes, que nos cuenta un poquito cómo estuvo la pesca en la laguna Sauce Grande. Buen día, José, ¿cómo va? Por ahí se puso un poquito más sigiloso para picar el pescado más entretenido, ¿sabes? Un poquito más abajo a la mañana, a la tarde sigue levantando. Y nada, se sigue haciendo bien la pesca. Por ahí hay días que te falta algún pescado para llegar a la cuota, pero siempre estamos en un promedio de 100 pescaditos. No se baja de eso, así que se sigue pescando muy, muy bien. Y la mayoría de las veces se hace la cuota. Sí, Carlos, acá me pone Carlos que la foto me faltó mientras hablaba. Lo que pasa es que tengo un video armado con la foto, con todo, que lo voy a pasar ahora en un ratito cuando llegamos a Madariaga, que ya faltan Melicué, Horcones, Madariaga. Ahí voy a pasar el video, lo que pasa es que no lo podía poner, porque si yo lo pongo mientras habla, me bloquea el audio, y entonces no íbamos a poder escucharlo. Y poner la foto desde el teléfono, yo estaba hablando con él por el teléfono. Entonces, así es la tecnología en este caso. Vamos ahora a que se queden esperando, que ya viene la foto. Y para los que se engancharon ahora, después miren el programa desde el principio, porque le hicimos la nota a Fabián Mastronei, que fue quien pescó la lisa gigante en la sala de Madariaga. Bueno, dijimos vamos a Melincué. ¿Dónde estuve el día viernes pescando? Perdón, Melincué arranca en 1.11. Vamos acá, 1.11. Ahí. Domingo estuve en la laguna de Melincué, acá también en el sur de Santa Fe. También estuve pescando. Bueno, Melincué, mucho pescado chico está saliendo, por lo menos el domingo estuvo así, chico y mediano, pescadito 25, 28, 30. El frío creo que esta semana afectó bastante, debe haber enfriado muchísimo el agua y los inactivó bastante, porque el ritmo de pique realmente no fue el que nos tenía acostumbrado acá en Melincué, que yo iba a dar cosa de 15 días atrás y bueno, era otra dinámica de pique. Incluso el pescado que se movió este fin de semana, un pescado muy chico, se ve que el pescado grande, el frío lo ha afectado un poco, será cuestión de que se aclimate como vulgarmente uno dice hasta que empieza a arrancar de nuevo, pero bueno, en Melincué tuvo mejores respuestas anclado que gareteando y con bajadas muy, muy cortas, pegada a la boya, 5 o 10 centímetros. Mojarra vio con carnada y también el filé del tientudo lo estaban agarrando. Así que bueno, José, ahí tenés un panorama de las dos lagunas, bien personalizado porque estuve pescando las dos el fin de semana. Así que listo, te mando un fuerte abrazo para vos y un saludo a todos los amigos pescadores acá del sur de Santa Fe, Eduardo Gambini. Bueno, él dice lado laguna porque yo puse el audio desde que arrancó Melincué. Cuando lleguemos a Córdoba, acá estaban preguntando al principio del programa por la laguna de Viamonte. Hay informe de la laguna de Viamonte que estaba antes, que lo voy a pasar cuando lleguemos a Córdoba. Bueno, nos vamos para la laguna de los Horcones. Tenemos también, sigue entretenida la pesca, tanto embarcado como de costa. Igualmente. Está difícil, no todos pescan, me decía Leonardo, ahí un guía de la zona de allá de Los Horcones. Y bueno, ahora vamos a ir primero a un audio de Madariaga,
que me lo pasó Omar Morelli, guía de ahí, y es un interesante audio para que escuchen. Y después de eso voy a poner el video de la Lisa, porque este es un audio del día lunes, vamos por fecha, y el otro es del día martes. Así que bueno, tengo que arrancar acá en el segundo 45, porque también me pasó informe de Costa Atlántica. Quiero. Se me está dificultando. Ah, porque tenía tocado en otro lado. Ahí vamos. A los 45 segundos. Ahí. Y con respecto a la laguna, bueno, se adelantó la heladita. Generalmente viene en junio y se adelantó y le pega, ¿viste? Le pega ese aletargazo, ¿viste? Primero ya ayer medio como que se animaba un poquito más. En el medio se animaba un poquito a comer, a andar, ¿viste? Ya vimos, empezamos a ver pescado gorgollones. Igual el fin de costó mucho. Hicimos una linda pesca el sábado, porque lo enganchamos ahí entre los pastitos, allá en el fondo de la laguna, ahí en lo bajito, enganchamos ahí pescado dando vueltas, y bueno, lo fuimos sumando. Muy difícil, no está para cualquiera. La verdad que no está para cualquiera. Está muy técnico, viste, muy muy que larga la olla, ¿viste? Por ahí una recomendación que a veces la gente va con un guía y lo que menos hace es hacerle caso al guía. Así que la recomendación de alguien que va con un guía, que le hagan caso a los guías, porque para eso hacen un gasto importante, y con el tema boya, anzuelo, quizá. No quieren dar el brazo a torcer y no poner una bolsa que uno le da. Y ahí se fracasa, la verdad que se fracasa, porque quizás el anzuelo que sirve en otro lado acá no sirve. Así que bueno, hay muchas, muchas cositas. Pique cerrado, mucho pique errado, mucho pique, mucho pescado que se suelta en el camino, y al final del día se nota. Porque sabemos que es una laguna que o hacés la cuota a las 10 de la mañana a 11, porque el pescado está carrumado y está comiendo como el loco carrumado, o tenés que hacer una pesca de suma y que el promedio en este momento es de 10 pescados por persona. Es un 10 pescados por persona, es un pescón en este momento que le afecta el frío, y que el pescado es impresionante. La verdad que el pescado que estuvimos sacando, calcula que se van contentos con 20 pescados, se van contentos la gente, así que imagínate el tamaño de ese pescado, para que vos te pongas contento y te vayas contento con 20 pescados. Así que bueno, y hay excepciones. Ponele, tuvimos ahí unos colegas que estábamos al lado y hicieron 50 pescados, todo de ese tipo. Y bueno, pero a veces está en un lugarcito y está ahí entre los pastos y come ahí, y entran cuatro líneas y pesca nada más que el bote que lo enganchó, y lo otro, bueno, van rajuneando alguna y se va sumando, pero es así, es así. Técnica, muy, muy de que larga una boya grande, la larga. Así que bueno, mi consejo es que le den bolilla al guía, a todas las pequeñas cosas que uno va aprendiendo durante años, y también uno aprende cosas. Nosotros aprendemos de la gente todos los días, siempre algo nos llevamos para casa de aprendizaje también nosotros, aunque estemos todos los días y que tantos años de experiencia, siempre aprendes, todos los días aprendes algo desde un cliente también. Así que bueno, José, espero que te haya servido este pequeño
informe. También se pescó mucho de los muelles, José. También se pescó mucho, mucho de él. Ahí se fue a la costa. Así que bueno, ahora sí vamos con lo prometido. Vamos a pasar el video de Fabián Mostremey pescando la lisa. Va, ya pescada, ¿no? Fabián, la verdad. Bien, bien, tremenda ahí. Lisa con la banda. Bien con mis compañeros. Tremendo. Bien. Acá está Agustín Sosa, concesionario. Bien, bien, amigo Fabián, acá. Que nos no pesca pejerrey, amigo, pero pesca lisa todo lo que... ¿Cuánto pesó? 7 kilos 800. ¿Y midió? 85 centímetros, bueno. 85, mi amigo Juan y Sosa. Johnny Gómez Oro, muchacho. Contá, pero contá cómo fue el pique, con qué encarnaste. Con mojarra. Con mojarra. Y cortito, a 15 centímetros. Qué grande. Pareció un pique de bagre y mirá. Tremendo. Lisa histórica, loco. La verdad que muy contento. Esta laguna. Qué grande, Fabián. La felicitaciones, Fabián. Te lo mereces por la persona que sos, Fabián. Gracias, hermano, gracias. La verdad que la podíamos levantar, boludo. Felicitaciones, amigo. Gracias, querido. Bueno, estaba viendo algo que me pasó Ángel Macayo. Acá, bueno, me acaban de llegar un informe de la sala del monasterio, así que lo vamos a pasar ahora. Dice, ¿qué tal? Buenas noches, disculpe la tardanza, estuvimos trabajando reducido, ya que muchos findes con lluvia y otros entre medio de semana dañaron en el camino, fueron complicando la apertura del finde, sin embargo la crecida de la laguna dio un giro importante en la pesca, ya que el pejerrey se dejó ver ejemplares jóvenes entre 25 y 30 centímetros al medio de la laguna, de difícil acceso por las complicaciones de embarque, porque le falta recuperar el nivel en la orilla de la laguna. Para aquellos que eligen la pesca de costa es más sencillo, porque se puede desplazar con el auto por la orilla adquiriendo mejor profundidad, y en los mismos lugares eligen la opción de vadear. La tararira sigue muy activa a pesar de los fuertes fríos. Me decía, recién me acaba de llegar, Salada de Monasterio, muchas gracias. Así que bueno, yo iba a buscar acá, pasamos el video, acá hay unos comentarios, vamos a ver los comentarios. Estoy viendo, a ver si puedo ver los comentarios, y nos vamos a ir. Ya nos vamos, creo que a un audio de Gustavo Gregorini. No, en La Tigra, primero nos queda La Tigra. Qué hermoso bicho, dice Carlos, impresionante, la verdad. Alto bicho, dice Macayo. Lo habían visto, Macayo lo había visto porque se lo había pasado. La Tigra, siguen saliendo pejerreyes de costa con línea quebrada o a flote después del mediodía, cuando calienta un poco, me aclara que hubo muchos días sin sol, donde aparecen y pican bien. La lisa, algo que dice, la lisa, digo, no, José, por la duda se aclaro. Sí, sí, tu amiga no se conectó todavía, así que estamos hablando de la lisa. Nos vamos a ir hasta Aderó, que tenemos ahí en el pesquero Don Lalo, un informe de nuestro amigo allá, que está siempre atento a mandarnos algo. Quiero ver acá qué pasó con Deró, no lo tengo a Deró. Bueno, nos pasa novedades, que tiene mejoras en el campamento. Hola amigos, amigas pescadoras, ¿cómo están? Les paso el informe de pesca semanal de Pesquero de Costa Don Lalo. La pesca se está dando muy bien, solo pejerrey está saliendo, no está saliendo carpa, no está saliendo bagre, el frío solamente ha dejado pejerrey, y bueno, sale mucho, mucho pejerrey chiquito, y cuando va avanzando las obras, más o menos 11, 12 de la noche, empieza a cambiar la medida del pejerrey y empiezan a salir unos lindos matunguitos de unos 300, 400 gramos, por ahí más, pero la verdad es que está muy, muy linda la pesca.
También quiero contarles que estamos poniendo iluminación al lado de la laguna y wifi para que tengan nuevos servicios. Bueno, y ahora vamos a ir con un informe muy completo, largo, largo como siempre, de Gustavo Gregorini, pero nos habla de La Barrancosa, de Bolívar, de Los Claveles, Blanca Chica, Blanca Grande, Manantiales, Tupungato, bueno, también habla de Alsina, que después tenemos lo que siempre tenemos de Alsina, por Martín Insúa, habla de Guaminí, de La Lomada, del Arroyo Saldugaray, ahí cerca del dique Las Piedras, y bueno, también va a hablar de Cuero del Zorro, habla de cosas que ya estuvimos viendo, pero bueno, no lo puedo recortar, así que lo vamos a pasar completo, un informe 9 minutos 40. Siéntense, pongan la pava, porque, pero es muy interesante como te lo explica, y yo le dije 9:40, es una parte, porque después tengo que ir a 2 minutos más de otro audio que me pasó también. Ese cortito, Barrancosa, sí, terrible, la pesca embarcado, terrible. No tan así como de costa, porque de costa por ahí es dubitativo, por ahí si no encontrás el lugar, haces sapos, si vas y caminás, encontrás lugares tranquilos, vas a pescar bien. Es complicada la costa de la Barrancosa, pero de embarcado salen los pejerreyes espectaculares. Viene mucha, pero muchísima gente. Este fin de semana estuvo todo lleno, muchísimo frío, ya las temperaturas están en 2, 3 grados. Vamos a poner una pausa porque se acaba de conectar Damián. Damián, te perdiste la entrevista a Fabián, espera que lo vamos a mirar el machete acá. Fabián Mastromain, te la perdiste. Después ponelo y discúlpame que no pude estar en los 400 programas, en los festejos de los 400 programas, pero estuve muy complicado con el tema del cumpleaños del nene. Lo vi después, así de ratos. Así que bueno, gracias y seguimos con el audio. Los días 15, 14, 17, pero bueno, tenés que tener un sol muy lindo, que no sobreviente y que no se nuble, porque si no, aguantate el frío arriba a las embarcaciones. Pero la Barrancosa está muy firme. Blanca Chica, sabemos que se pesca de costa. La pesca está muy pobre estos días, muy, muy pobre. Ha habido pescaditos muy, muy lindos, pero no cantidad, poco pescado. Así que viene ahí, hay que esperarla. La que sí subió y viene con un muy, muy buen pique es Laguna Blanca Grande. Laguna llena de agua, mucho pique sobre la que las piedras, la tapera, el monte Poli, toda esa zona, muchísimo pescado embarcado, muchísimo pescado chico que se está devolviendo al agua, porque la laguna está súper poblada de pescado, se ha trabajado mucho en lo que es la siembra y está muy, pero muy, muy llena de pescado. Con decirte que rebasó el arroyo varias veces, que viste, hemos sufrido muchas inundaciones, en la parte de la olla, lo que es la olla, la flores, muchísima gente pescando a flote, pejerreyes de 15 a 20, 25 centímetros, muchísima cantidad de gente, porque sabemos que se escapa el pejerrey por las compuertas, y bueno, quiere ir, después quiere subir, y bueno, la gente va, los chicos principalmente, se divierten, hay mucho pescado, y bueno, eso es lo lindo también, ¿no? Que la laguna te brinda esa oportunidad. No podés embarcarte por los precios, por el caro, por el barato, porque relativamente no se sabe lo que es ni barato ni caro. Así que bueno, hay gente que opta por ir de costa, pesca bien, se divierte, la pasa bien, y eso también es muy, muy importante para la laguna. Sabemos que los servicios son excepcionales. Tiene todo lo que tiene que tener la laguna. Lo mismo la laguna de Bolívar también, otra laguna que viene bien, fue resembrada, viene bien con los piques pejerreyes, atento a la Laguna Bolívar, viene bien con la salida al Vallimanca, lo que es ya el cauce, que viene de arriba, como yo siempre digo, ¿no? De Glorieta hacia abajo, Juancho, toda esa laguna, que era la misma, viene toda la cuela cuenca salado, y la laguna trae muchísima agua, pero muy, muy buena pesca. Aflojado lo que es la variada de río, cuando hablo del bagre y todas esas carpas y bueno, moncholitas, todas esas cositas, siempre también están, si no nos olvidemos que estamos haciendo mucho, mucho frío, bueno, lo que predomina por ahora
y lo que más busca el pescador es el flecha de plata, el pejerrey. Así que venimos bien. Con respecto a los claveles, otra laguna que viene muy, pero muy bien, tanto de costa como embarcado. Se lo venía diciendo hace rato. Muy, muy buenas pescas de costa, de día y de noche, se está dando sobre la parte de las piedras, lugar que vengo insistiendo en muchas notas, muchos comentarios que ustedes me preguntan y yo les vengo diciendo que estaba muy firme de costa y de noche, muy, pero muy bien también. Embarcado, sabemos que lo buscamos y vamos a encontrar ese pejerrecito como todo, ¿no? De 500 gramos a kilo, pejerreyes que son... La verdad que hermosos, son un calco la mayoría, pero bueno, siempre aparece uno que sobresale todos. Así que viene muy, pero muy bien. Laguna Los Manantiales, otra laguna que viene arrasando con todos los récords, pejerreyes de 50, 60 centímetros, con una pesca, ya te digo, muy, pero muy buena. Sobre todo está el Colo, nuestro amigo, reserva en turno, porque está la laguna súper poblada de pejerreyes grandes, y bueno, los turnos no da abasto porque sale una embarcación por día, la maneja el Colo, así que hay que reservar con anticipación a aquel que le gusta pescar embarcado. De costa se puede ir tranquilamente, muy, pero muy buena pesca también de costa, así que tenés para elegir la costa o embarcado, pero viene muy, pero muy bien. Seguimos Laguna Guaminí. Viene bien con lo que es la pesca embarcado como de costa. Lo mismo, atento. Atento cuando hablo de Cochicó. Cochicó sigue firme. Han aparecido pejerreyes de 1,5 kilo, 2 kilos estos días. No cantidad, pero sí, algunos aparecieron. Sigue firme la pesca. Mucho viento este fin de semana, muchísimo viento. La pesca estuvo muy, pero muy buena, sobre todo en el sector de Oto, Don Oto, que también se pesca muy, pero muy bien en el sector de costa. Atento, muchas lanchas se inclinan por ese sector de la costa porque está muy, muy buena la pesca, tanto de costa como embarcado en el pesquero de Oto. Pero si vos vas por Cochico, también tenés opción, lo que es la parte del Monte Muerto, las bombas, todo eso atrás, muchísimo pescado, de 25 a 30 centímetros, un pescado muy lindo y se llega muy rápido a la costa. Así que venimos bien. La Lomada, otra de las lagunas que tenemos acá a la entrada a la izquierda, muy, pero muy buena la pesca, tanto de costa como embarcado, también pejerreyes de 25, 30, 35 centímetros, algunos pejerreyes, la laguna está pasando un momento también muy, pero muy lindo. Así que, amigo, Trenquelau, que es lo que es Cuero Zorro, viene firme de vuelta a la pesca en Cuero Zorro. Han aparecido estos días algunos pejerreyes que superan ampliamente los 600 gramos, así que embarcado viene muy bien. Otra laguna que había que esperarla, como yo siempre digo, ¿no? Cuando no pica la laguna hay que esperarla. El pescado come cuando tiene ganas y cuando no tiene ganas no come. No es porque son lagunas que hayan sido abatidas, no. Son lagunas que hay que esperar, hay que esperar. Sabemos que ahora se pone muy difícil, el pescado se le targa, y cuando el pescado se le targa le puede pasar con la comida, no sé, digo, la chanchita, el señuelo, la mejor carnada por la boca, y el pescado no come. Así que bueno, amigos, a seguir, ya estamos entrando en invierno. Acá en la zona sur están todas las lagunas llenas, muy lindas de agua, la mayoría que tenían pescado bueno, siguen con ese pescado. Bueno. En la zona venimos con las lagunas llenas de agua, llenas de pescado, repuntó mucho en la laguna. Escuchen esta parte, ¿eh? La verdad que viene muy firme esta laguna, de noche te dejan quedar, también están apareciendo pescaditos de 35, 40 centímetros, muy, pero muy bien. Pero la bomba se la voy a tirar hoy, la bomba de los pejerreyes de 60, 70 centímetros de kilo, kilo y medio, estaría atento. Aquel que conoce Sandungaray, arroyo Sandungaray, que desemboca en la desembocadura del dique Las Piedras, en la zona acá, cerquita acá lo de Coronel Plimple, entre Plimple y Bahía Blanca, le puedo asegurar que sobre la blanqueada, sobre lo que es la tercera barranca, terribles, terribles pejerreyes de noche, de 60, 70 centímetros, 6, 7, 8, hasta 10 pescados han sacado estas noches atrás. Se ha llenado de gente porque están apareciendo Somatungo y cerquita de la costa. Es impresionante la cantidad de pejerrey grande que está saliendo en estos momentos. Es la bomba del momento, el boom del momento. El doble pescado más grande que Madariaga, les digo, el doble.
Yo estuve 3 veces más de esa, que está 3 veces más de 100, ¿eh? Les digo que con las incursiones que fui, 90, 70, 100. Pero les puedo asegurar que el pescado que me trajeron a mí, a mi negocio, mis amigos que fueron a pescar allá, entran a la gata en las asaderas grandes, para que les digan. En las heladeras chiquitas común no entran. Les aviso, les digo, son terribles esos controles. Como esa lisa que anda dando vuelta ahí, que sacaron los chicos madrileños que pesa 6 kilos, bueno, pero un pejerrey, yo les digo la mitad. 2 kilos, 1 kilo 700, son esos pejerreyes panzones, amarillos, gordos, la verdad que están sensacional. Así que esa es la primicia que tengo para darle a todos ustedes, a aquellos que les gusta sacar matungo y de costa, atento, la blanqueada, al tercer barranca alta, en la zona de Dique Las Piedras. Bueno, amigos, con esta noticia me despido, te mando un fuerte abrazo a toda la audiencia. Nosotros estamos saliendo ya con excursiones, estamos complicados de fin de semana, por el viento, nos da mucho frío, nos da mucha nieve, agua, nieve, así que tenemos todo lleno, bueno, a trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar este fin de semana, trabajar acá con la carnada en el negocio, así que estamos muy, muy complicados, pero estamos bien, bien, bien preparados para todo. Así que solamente hay que encarar el frío. Te mando un beso y un abrazo grande para todos. Bueno, gracias, Raba. Muy interesante, largo, pero muy interesante. Bastante laguna pasó para la gente que está ahí mirando la zona de Tres Arroyos y toda esa zona. La verdad que es una cosa muy buena. Nos vamos a la laguna Alsina con Martín Insúa, que también después estuve recibiendo fotos y esperamos la semana que viene tener fotos acá del amigo que se ganó la salida. Hoy por error toqué todo temprano. Puse eso, pero no, no hay sorteo, ¿eh? Vamos a la China. ¿Cómo estás? José, mirá, el pique sigue firme. Aflojó un poco el pescado del chico, el planín. Se está haciendo buena pesca. Pica mucho arriba todavía, entre 20 y 30 centímetros. La mayor cantidad de pique la tenés entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Todo pescadito de 25 a 34 centímetros y siempre con alguna sorpresa, por ahí aparecen eso de kilo 300, kilo 600, kilo 800. No es que todas las lanchas van a sacar uno, pero están. Sabemos que están. La laguna se expandió mucho, subió 1,60 m. Ahora está bajando de a poquito. Al no tener lluvia, no tener presión de los canales aliviadores de otros lados, el agua está pasando a Cochicó, así que la pesca está cada vez mejor. No se frena con el frío acá, hay buena profundidad en la parte central de la laguna de las Barrancas, la parte honda, anda en unos 4 metros, 4 metros 50. Todavía el pescado está firme en pique. No es como hace un mes atrás que se comían las boyas, pero se hace bien la cuota. Están saliendo las lanchas con 120, 140, 150 pescados. Así que bueno, José, un saludo grande y nos estamos viendo. Bueno, gracias Martín. Un excelente informe ahí de la Laguna Alsina. Vamos a. Mañana, esto nos recuerdan que mañana va a estar todo subido por la tarde en la página web solopescadeportiva.com. Y vamos a ir más o menos con todo lo que tengo audio para achicar un poco el programa, porque con la nota que hicimos temprano, nos lleva mucho tiempo y ya estamos en una hora de programa y no lo quiero extender mucho. Así que bueno, vamos a ir a Campana y seguimos con la zona de Río. Tenemos un gran informe de MIR, lo que es Punta Lara, Berisso, así que quédense para esperar eso. Tenemos informe de Córdoba. Así que bueno, vamos. Hola, buen día, ¿cómo estás, Campana. José? Mirá, todo bien. Está dando lindos piques de feje, y mucha variada, lo que bagre, patín, mucho. Bueno, el feje ya está entrando lindo en todo lado, en Guazú, acá en el Paraná, en Varadero, en Lima, en Alsina también, en Arroyo Alsina también han sacado, la gente contenta. Así que muy buena venta mojarra de fin de semana.
Y bueno, que tenga buen fin de semana. Bueno, nos vamos para lo que es desde San Pedro con el guía Ruli. Guía José, para la pesca de los artificiales. Y el fly, por lo visto, sobrevivió mucho pescado, mucho pescadito. Y el agua se está limpiando, que es una tremenda ventaja. Estamos pescando ya muy bien con fly, con bay spinning. El señuelo tiene que ser el indicado y con señuelo chiquito que no golpee mucho contra las orillas. Bueno, y nos vamos para Coronda, que tenemos a guía Maximiliano con un informe de ahí. Hola José, ¿cómo le va? Buenos días. Le habla Maximiliano Quino, guía de pesca de la ciudad de Coronda, provincia de Santa Fe, dando el informe de pesca semanal. Bueno, para informar, tenemos que la pesca variada se mantiene con la presencia de bagres amarillos, algunos armados, bogas y dorados. También tuvo la presencia de un surubí que lo sacó un amigo mío con carnada para variada, o sea que todavía se dan la presencia de los cachorros surubí en nuestra zona. A pesar de que ya empezó a refrescar, la temperatura empezó a bajar y se están encontrando buenos resultados todavía. Es todo en cuanto puedo informar. Les dejo un saludo muy grande desde Coronda y los esperamos para brindarle un buen servicio. Muchas gracias. Bueno, gracias, Maxi. Vamos a saltar. En la página van a poder encontrar Reconquista, Esquina, Callastá, hay varios lugares más. Nos vamos a ir al Río de la Plata, acá al Club de Pescadores, frente a los parques, con un informe que me pasó Darío, un audio. Hola José, muy pero muy buenas noches. Hablame. Perdón, está intercalado, se me fue a Emil. Vamos a buscar el de Darío. No sé por qué hay un error acá. Darío Pescadores. Vamos con el informe de Darío. Hola José, perdón, pero una cosa y otra se me pasó. Bueno, mirá, te paso a contar que pejerreyes están saliendo, ¿viste? De noche, de día, lindo pescadito. En una noche sí te podés llevar 20, si querés. Hay linda pesca de pescado. ¿Qué pasa? Durante el día están activos los doradillos y los pirapitá, ¿viste? Esa es una contra. Después sacas laya, algún dientudo, se te prende algún bagre, la línea pejerrey, ¿viste? Los bagres están atentos ahí a la comida. Están arriba, el pejerrey lo están pescando entre 15 y 20, imagínate lo que están subiendo. Como te decía, alguna laya también, ¿viste? Dientudo, algún que otro patí, bugas y carpa aflojaron un poco. Pero la pesca se está dando, está saliendo pejerrey en la costanera y acá en el club. El día de ayer fue un poco flojo, pero bueno, nada, hoy con este viento y todo se tiene que dar bien. Te mando un abrazo y bueno, cualquier... Bueno, ahí era el amigo Darío, y ahora sí vamos al audio que estábamos pasando de Mir. Bueno, José, comentarte muy brevemente los últimos relevamientos que estuvimos generando aquí en nuestra querida región de Ensenada, Barragán, Punta Lara y lo que es gran parte de la región de Berisso. Bueno, mirá, hemos estado pescando tanto en el club municipalizado como en el muelle del club universitario en lo que respecta a Ensenada, Barragán y en las colleras de la isla Paulino. En primera instancia, tenemos que manifestar que en lo que respecta a la pesca de flecha de plata, tanto el sábado, el domingo y el comienzo de esta semana no ha sido para nada buena. Si bien es cierto, salieron algunos pejerreyes, sobre todo el fin de semana, cuando el río contaba con buen caudal y los vientos que habían acompañado, salieron entre 2, 5, 4, 5, 6 pejerreyes, no más por pescador. Son más los que no pescan, son más los que no pescaron que los que logran extraer algo. La modalidad flote, con puntero, con boyón impulsor, lanzando en contra de la corriente. Mucho mejor pesca en creciente que en bajante. También salieron algunos pocos con la línea anclada, volcadora mandale. En cuanto a la pesca de fondo, ha sido realmente muy mala, sobre todo el sábado y el domingo y el comienzo de esta semana, tanto el lunes y el martes, con un río realmente muy sucio, viento que giró al norte,
mucho camalote y pasto en suspensión, se complicó muchísimo, tanto el día lunes o martes. Y poco pescado, pocas especies, y lo que se refiere a la pesca de fondo de pejerrey ha sido nula por completo. Salieron algunos que otros y nada más. Salieron mocholitos, bagrecito amarillo, mucho descarnador abajo. En lo que respecta al día de hoy, miércoles, hubo un giro del viento al sur-sudeste que estuvo soplando, si bien estuvo muy nuboso el día. El viento estuvo calmo por la mañana y después moderado por la tarde. Ingresó mucha agua, muchísima agua, mucho caudal, agua un poco más clara, más limpia, y se lograron extraer en el día de hoy, miércoles, pejerreyes, más de fondo que de flote. Salieron buenos ejemplares, arriba de los 35 centímetros, 40, 42, 43, 44 centímetros, a fondo, pocos, de 1 a 3 piezas por pescador, no más de eso. Y en lo que se refiere a la pesca de flote, ha sido prácticamente muy pobre, de 1 a 2 piezas por pescador, no más. Salió alguna que otra variada con algún patí, mocholo, bagrecito amarillo, mucho descarnador abajo, ¿eh? Todavía el pescado no está firme, hay mucho descarne, lo que dificulta muchísimo la pesca del pejerrey. En lo que respecta a Berisso, bueno, aquí algo mejor, sobre todo el fin de semana y el comienzo de la semana hasta el día lunes. Sábado, domingo y lunes se pescó moderadamente bien a flote, con boyón impulsor en bajante, en la punta de la escollera, trabajando bien la caña, algunos con línea bigotera. Solo en bajante se trajeron muy buenos ejemplares y buena calidad de pescado, medianos y chicos. A fondo nula, por completo, mucha variedad de piel, y sobre todo a última hora, la tardecita y noche, con patí, mocholo, bagre blanco, amarillo, mucho porteño, mucho dientudo, se han extraído en las colleras. Así que bueno, esto ha sido todo desde aquí para José Almeida, Pesca Deportiva. Que tengan ustedes muy, pero muy buenas noches y muy buen programa. Bueno, muchísimas gracias, Amir, siempre tan completo. Si alguno está interesado en algo que yo me salteé, me lo pregunta, se lo digo. Para lo que es Córdoba, bueno, vamos a tener un audio de Viamonte y de Rock, de Dique San Roque. Si quieren saber algo, me preguntan, tengo del embalse Río Tercero, de Suco, La Margarita, Los Molinos, cualquier cosita, eso, bueno, mañana está subido, pero si quieren saber algo ahora, lo preguntan y se los digo. Nos vamos a Viamonte. Hola José, buen día, ¿cómo estás? Bueno, acá como cada semana, Eduardo Gamini, acá del sur de Santa Fe, para contarte un poco las novedades de cómo anduvieron las lagunas de esta zona. Te cuento la laguna de Viamonte, estuve el día viernes pescando, con una temperatura bastante baja. Bueno, hemos tenido prácticamente una semana de heladas todos los días, y el día viernes viento del suroeste de 12, 14, con ráfagas de 25, bastante ventoso y frío, pero la pesca estuvo fantástica, realmente impresionante. Sigue picando Viamonte, sigue rindiendo muy bien, gareteando con bajadas de 40, 50 centímetros, fue un poquito más abajo el pescado, pero bueno, con líneas de flota de esa profundidad, te digo que el pique fue prácticamente permanente, no se cortó en todo el día. Así que bueno, Viamonte sigue vigente, sigue con buen nivel de agua la laguna, están ahí tratando de hacer como un pequeño nivelador para que por el canal de salida no desagüe tanto y puedan mantener ese nivel que tiene ahora, que está espectacular, está óptima. Así que bueno, la laguna de Viamonte, pesquero La Gringa, ahí con los servicios de Mili Pesca, realmente fantástico. Y el domingo estuve en la laguna de Melincué, acá también en el sur de Santa Fe. También estuve pescando, bueno, en Melincué. Bueno, ya me estaba durmiendo, ahí se lo habíamos escuchado antes, y ahora nos vamos a lo que es el dique San Roque. Cristian Pesca, siempre me pasó último momento ahí. Hola José, buenas noches, enfermo de la pesca, como digo siempre, desde Villa Carlos Paz, Córdoba. Cristian Lucero, hoy con novedades nuevas, hemos hecho una sociedad con un amigo, con Pablo Brunelli, el dueño del grupo de pesca de Córdoba para el país. Hemos ploteado el tracker, es nuestro nuevo auspiciante, así que bueno,
Ya les vamos a mandar fotos. Vamos al tema pesca. El pejerrey está difícil pero presente. Difícil pero presente, repito. Tamaños 300, 400 gramos, 700 gramos. Estamos encarnando con mojarra viva y usando líneas de vuelo de 7, 8 gramos a 4 gramos. Y las profundidades estamos entre los 7 y 8 metros a los 13 y 14 metros. En esas profundidades van variando, como así también va variando el tamaño del pescado. Venimos con unos 30, 40 pescaditos por persona, depende el pulso del pescador, ¿sí? La carpa, a pesar del frío, está activa como siempre, y la tarucha, bueno, ha desaparecido por completo. No es muy, muy largo el informe hoy, porque estuvimos un par de días parados por el tema del bloteo de la embarcación y todo, que ahora, si me das permiso, te lo paso, José. Esto es todo por ahora, así que desde Villa Carlos Paz, Córdoba, para todos ustedes, desde el lago San Roque, los saluda Cristian Pesca, para el grupo de Córdoba Pesca para el País. Un abrazo para todos, buena semana. Bueno, me pasó la foto, pero bueno, estamos con el tiempo así hoy. Martín, te conectaste ahora sobre el final, poné el principio después, donde terminamos, porque te perdiste la entrevista que le hicimos a Fabián Mastromain, que pescó una lisa de 7 kilos 800. Vamos a seguir ahora con Costa Atlántica, hacemos dos cositas de Costa Atlántica, bueno, un audio de Gustavo Gregorini donde nos habla un poquito de lo que es Reta, Claromecó, La Caleta, Mar Chiquita, y después seguimos con San Blas. Él también habla un poco de San Blas, más o menos está parejo. Y bueno, para que los que quieren saber algo así medio de último momento, me llegó un informe de Santa Teresita, Buenas Corvinas, que mucho pejerrey también, Mar de Ajó, pejerrey, algo de corvina, Pinamar lleno de pejerreyes, y bueno, vamos al audio de Gustavo Gregorini. Hola, 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 amigo, ¿cómo estás? Un beso grande para vos, para toda la audiencia. Bueno, muchísima información acá en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, lo que es precisamente la barría de acá, Trenquelauquen, de acá a Bahía San Blas, todo bajo control. Tenemos muchísima información. Voy a arrancar por algo que vengo teniéndote hace unos días atrás, lo que es Bahía San Blas. Muy, muy buena pesca de pejerreyes, todo lo que es de costa, la playa Arena sobre todo, y para el lado del faro, ni te digo. Muy buenos pejerreyes, la variedad como siempre en Bahía San Blas, sabés que siempre existe una variedad a aquel que le gusta vivir enfrente de, como yo siempre digo, el monumento del pescador, toda esa zona de Canto Rodal, la Rebeca, hacia, inclusive ya, el centro, todos esos lugares. Hay variada, hay pejerrey para pescar con, como yo siempre digo, una bollita elevadora, dos anzuelitos, un plomito chiquito y nomás, encarnando con camarón, la pesca de pejerrey está muy, pero muy buena. Mi hermano me está diciendo recién en Burato Beach, bueno, ahí te puedo asegurar que las playas, todo lo que es la chiquita, impresionante los pejerreyes grandes que están saliendo, unos pejerreyes pero descomunal, no te hablo allá en La Caleta. Muchísimo pejerrey está saliendo en estos momentos en esa zona sur de la provincia de Buenos Aires. Así que venimos bien por esa zona, con respeto acá, Marisol, Oriente, Reta, Orense, Claromecó, todo también, sigue firme la pesca de pejerrey. Bien, viene bien la pesca de pejerrey. También algo de variada, siempre queda algo de pescadito con cuero, por ahí puede darse algún gatuzo, alguna pescadilla, pero bueno, ya sabemos que estamos en otoño, ya principios días de invierno, y bueno, la pesca sabés que se reduce, a veces si el mar está bueno, te da opción al pejerrey, más que nada en esta temporada, como así también algo de variada. Así que venimos bien en esta zona con respecto a lo que es el mar, siempre y cuando las condiciones nos permitan. Con respecto a las lagunas, acá en las zonas. Bueno,
Ahí era el audio de Gustavo Gregorini. Y nos queda San Blas, que nos cuenta, Miguel, un poquito cómo estuvo la pesca. Hola, buen día. Bueno, la pesca media San Blas tiene una novedad linda, es la llegada de los pejerreyes corno o manila, como le dicen acá, colita amarilla. Es una especie muy combativa, muy sabrosa, muy fácil de limpiar, y que normalmente llega cuando el agua está muy, muy fría. Este año se ha adelantado y se están obteniendo hasta tripletes, siempre pescando de costa. Es un pez muy lindo a la vista y por suerte viene a apoyar la venida de los pejerreyes de cardones, que están empezando a salir también en buen número. La pescadilla sigue ausente y también se están ausentando los gatuzos de a poco. Siguen saliendo algunos róbalos de costa en la ría. Bueno, eso fue todo. Hay más información, pero se nos va a ir muy largo el programa. Esto va a estar todo subido en la página web, toda la información que faltó. Y a los que se perdieron la entrevista a Fabián sobre la pesca de la lisa, esa lisa que estuvo dando vueltas por todos lados, de 7,8 kilos, y lo más interesante es que no creció, porque muchas veces después de muerta sigue creciendo. No, se mantuvo siempre en 7,8 kilos, en 85 centímetros. Así que bueno, pongan en el principio del programa, lo vuelven a mirar, y decirles a todos que tengan un excelente fin de semana, y nos estamos viendo el próximo miércoles a las 22:20 con toda la info de pesca.